Bueno, en el lugar de donde suceden las cosas, donde nosotros siempre convocamos a toda la familia, a todos los amigos, a compartir un evento nuevamente para los festejos populares de nuestra colonia. Y bueno, hacerlo en la Plaza 27 de Septiembre, la verdad que un parque realmente muy lindo, donde la familia se siente a gusto, donde los que lo vienen a visitar siempre se llevan un lindo recuerdo de nuestra localidad. Bien, en esta oportunidad, ¿cuándo se va a realizar y en qué consiste concretamente el encuentro? Bueno, el encuentro nosotros lo teníamos pensado ya hace mucho tiempo, donde veíamos que y vemos que San Carlos Sur en los últimos tiempos ha reforzado y ha trabajado muy muy fuerte en lo que es la gastronomía local. Nosotros, en las instituciones de nuestra localidad, lo viene haciendo en reiteradas ocasiones, con cenas de muy buena calidad, con propuestas diferentes, con propuestas alternativas que le dan a ellas la posibilidad de trabajar. Y bueno, y también hacerlo con los gastronómicos locales, con el comercio local, que siempre que nos podemos reunir está esta idea de armar algo local, de armar algo que sea nuestra imagen. Y bueno, surgió después, como te digo, de mucho tiempo de charlar y de proponer ideas, los festejos populares del 27 de septiembre, hacerlo el domingo 29, con un encuentro en la plaza, un encuentro distinto, hacerlo con estos food truck, que son estos puestos gastronómicos que son al aire libre, que las distintas propuestas lo pueden hacer, pueden ofrecer una gastronomía variada. Y bueno, tenemos una propuesta local que queremos resaltar, que queremos darle su lugar, su impronta, su imagen. Y bueno, y hacerlo también convocando a otros que se acerquen a la localidad para poder llevar adelante este encuentro. Y hacerlo también con artesanos, porque el último festejo que tuvimos, el del 9 de julio, la verdad que superar los 50 artesanos nosotros nos llamó mucho la atención. Y bueno, y es ese espacio que logramos construir de a poquito, con el tiempo. Y bueno, y creo que nos enmarcamos dentro de una actividad que va a ser muy positiva, porque si el día nos acompaña o el fin de semana nos acompaña, la verdad que va a estar muy lindo, porque es una propuesta diferente. Cuando hablamos de food truck, hablamos de esos mini camiones o espacios donde se elabora ya dentro la comida y se vende, o también va a haber stand con venta de comidas. Bueno, la idea surgió a partir de acompañar a las instituciones de la localidad con una propuesta de gastronomía, y también surge estos stands, estos trailers cerrados, estos food truck, que bueno, que tienen una propuesta de comidas, digamos, al paso, pero una comida estilo gourmet. Y bueno, y eso creo que le va a dar al evento una imagen distinta, un color distinto. Y bueno, y creo que los distintos eventos que se vienen realizando en los alrededores viene demandando este tipo de propuestas, porque los tiempos van cambiando, las propuestas, lo que puede ofrecer cada uno también es distinto. Y bueno, y hay que ir pensando y acompañando también al comercio local de otra manera, ¿no? Porque esto también estamos trabajando en conjunto con el Centro Comercial Industrial de San Carlos, que tenemos contacto, que con ellos también un poco surge esta necesidad de hacer algo y de volver a que el comercio tenga el rol preponderante en la localidad. Y bueno, y mostrar esto, porque nosotros tenemos un turismo receptivo que realmente los fines de semana en San Carlos Sur, con distintos eventos, con los comedores, los bares que tenemos aquí en la localidad, superamos las 300, 400 personas en un fin de semana. Y eso para el movimiento de nuestra economía es importante. ¿La entrada sería gratuita? La entrada sería libre y gratuita, y bueno, ya vamos a estar dando las bases, las pautas de cómo va a ser para que los distintos puestos de comida o las instituciones puedan trabajar de la manera más cómoda y más acá, que esto sea una fiesta, ¿no? ¿Deben inscribirse en la comuna los interesados? ¿Tienen prioridad los de San Carlos Sur o está abierto a toda la región? No, la idea es darle la prioridad a la gente de la localidad,
Y bueno, y después abrir a un cupo limitado, donde los food truck van a tener un cupo limitado y también los artesanos vamos a trabajar con un cupo limitado, porque esto no se le cobra, a los artesanos no se le cobra estadía por el puesto, y entonces eso también demanda que tengamos que preparar un espacio acorde a todo esto, pero bueno, va a haber espacios para poder sentarse, para poder disfrutar la gastronomía, con tablones, sillas, y bueno, y eso también lo tenemos que ir charlando con las instituciones, que son las que están organizando en parte esto, porque pertenecemos a una red de instituciones, que es lo que queremos que trabaje y que se luzca aquí en la localidad. Es innovador también en cuanto al horario en el que van a realizarlo, digo porque eventos sociales está cuasi establecido en nuestra región que deben ser por la noche, sin embargo aquí se toma un horario diurno. Sí, nosotros queremos que sea el mediodía para poder disfrutar de la plaza, del parque, que sea a partir de las 11 de la mañana, donde la gente ya pueda venir a acercarse a poder degustar y a disfrutar de una comida, de una bebida, de tragos que también va a haber. Así que la verdad que es una propuesta diferente, compartir en familia, con amigos, como siempre lo planteamos cuando nosotros organizamos este tipo de eventos, este tipo de encuentros en San Carlos Sud. Quedan 2 meses de trabajo. Quedan 2 meses de trabajo, vamos a seguir trabajando en nuestra plaza, que siempre estamos haciendo mantenimientos para cuidarla. Hoy estamos trabajando en el tema de iluminación, que siempre la iluminación es un tema fundamental para un predio tan grande. Y bueno, hacerlo también pensando en los baños, pensando en las distintas, en los distintos procesos que tiene este tipo de organización, que bueno, nos lleva a trabajo, pero lo vamos a hacer con mucho gusto, con mucho entusiasmo, porque creo que San Carlos Sur merece tener este tipo de eventos y que la gente lo siga eligiendo, porque creo que el parque, la plaza de San Carlos Sur es un referente y queremos aprovecharlo, ¿no? ¿Tiene denominación el evento o son los festejos populares del aniversario de la fundación de la colonia? Nosotros le pusimos que es un festival de gastronomía y cultura de San Carlos Sud, o sea que queremos que sea un festival de gastronomía con food truck, donde nuestra cultura y nuestra historia y nuestra tradición se vean reflejadas. Creo que ese es el objetivo, ¿no?